Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Acabamos de salir de Fercampo Auto, concesionario oficial Mitsubishi, Subaru y Aixam para Córdoba, y venimos de allí porque han tenido la amabilidad de dejarnos o cedernos para un ratito este Mitsubishi Eclipse CrossFab híbrido enchufable, como sabéis. ¿Por qué? Pues porque hace unos días planteamos a un almacén eléctrico en Córdoba, que entre otras cosas pues es especialista en energías renovables, le planteamos la posibilidad de ver si existía el combo completo, perfecto, es decir, vehículo eléctrico o híbrido enchufable, que su carga se la demos con energías renovables, buscando la mayor eficiencia y la mayor ecología en las recargas para nuestro día a día y para, digamos, el recorrido del vehículo que vayamos a hacer y no tener que tirar de energías eléctricas tradicionales, que sabemos todos que la inmensa mayoría pues no son muy ecológicas a la hora de esa producción de la energía, ¿vale? Entonces nos citaron para hoy en el almacén, nos van a dar unas ligeras nociones de energías renovables, le vamos a plantear la duda de si podemos cargar vehículos eléctricos con este tipo de energía y, en caso afirmativo, que nos pongan ejemplos, si nos pueden incluso que nos den precios de lo que saldría y que nos expliquen más o menos cómo iría el tema. Así que nada, ponemos la intro y empezamos con el vídeo justo cuando estemos llegando al almacén. Bueno, pues ya estamos entrando en el polígono en cuestión. A ver, este que se me para aquí sin motivo aparente. Gajes de la conducción en polígonos, que aunque se debe respetar las mismas normas de circulación, pues no siempre es así. Estamos buscando, no lo he dicho antes, tenemos la cita con el personal de suministro eléctrico Coto. Es un almacén importante, tiene delegaciones por gran parte de Andalucía y tenemos la suerte de que la central, digamos, o la madre, está aquí en Córdoba. Son gente muy amable, muy apañados y muy simpáticos, y pues han tenido la referencia de atendernos para este tema. Y un especialista de ellos en energías renovables es el que nos va a orientar y nos va a sacar la duda de si es posible o no esta historia, y en caso afirmativo pues el que nos va a hablar sobre ello, lo que haría falta, lo que no haría falta y cómo lo ven ellos como especialistas que están al otro lado, no desde el punto de vista del mundo del fabricante de vehículos, que todo es genial y todo es perfecto, sino desde el otro lado, desde cómo proveer energía a estos vehículos, ¿vale? Así que nada, estamos llegando, estamos ya a escasos 100 metros. Además ellos, si no me equivoco, tienen un cargador eléctrico aquí en la puerta del almacén, que ya lo veo aquí. A ver, vamos a entrar y tenemos sitio para meternos hasta la cocina. Ahí veo ya el cargador, ahora lo enseñaré con un cámara en mano. Y vamos a poner el vehículo. Pues mira, ya que tenemos sitio aquí justo al lado del cargador, es un Joinon, lo vamos a poner aquí. Yo creo que está perfecto. Aquí. A ver. Parking. Paramos el aire. Y se acabó. Acabamos de llegar al almacén. Cojo la cámara en mano, os enseño el cargador, vemos las instalaciones, buscamos a la persona que va a estar con nosotros, que nos va a dar la explicación completa, y os veo dentro del almacén. Os enseño el cargador, el almacén un poquito por fuera, y ya nos vemos dentro. Bien, hemos dejado aquí aparcado el vehículo y este es el cargador que tiene esta familia aquí en la puerta. Entonces nos viene genial porque aquí tenemos la tapa de carga y el cargador, que es un Joinon de Jewis. Bien, pues esto es Coto, suministro eléctrico a profesionales, todas las delegaciones que tienen. Y nada, vamos a entrar a ver si nos presentan al personal que va a estar con nosotros y nos va a sacar de esta duda. Vamos para adentro. Bien, pues estamos en la puerta de suministro eléctrico Coto. Nos está esperando ya dentro Javier, que le he dicho que estábamos llegando. Vamos a conocerlo y ver qué nos tiene preparado. Sígueme. Vamos, Javier. Encantado. Nada, estamos aquí.
lo que te comenté hace unos días del tema de la posibilidad sí. de cargar vehículos eléctricos con energía renovable. Sí, sí, vente si quieres, vente aquí que hemos preparado un sitio para poder verlo. ¿Está bien? Pues mira, aquí como te he comentado, he preparado alguna cosilla para hablar sobre este tema. Vale. Veo que está enfocado sobre la fotovoltaica. Pues antes de nada, para los no iniciados, los que estamos recién, cuéntanos qué es la energía fotovoltaica. Muy fácil. La energía fotovoltaica básicamente es la energía solar, convertirla por medio de ciertos elementos que tenemos aquí presentes en energía que podemos aprovechar para el consumo que tenemos en nuestra vivienda, para cubrirlo. Cualquier tipo de consumo. Te cualquier lo digo, tipo de consumo. Enfocado a lo que sabes que es nuestro claro. tema y nuestro canal. Y las dudas que se nos plantean en él. Sí, sí, sí. Porque claro, yo puedo tener un coche eléctrico, un híbrido enchufable totalmente eficiente, que no consume gasolina o que gasta muy poco, pero claro, si luego a la hora de cargarlo lo estoy cargando en mi casa con cualquier tipo de energía que me llega, que no me garantizan que sea 100% energía renovable, yo puedo tener en mi casa, o cualquiera puede tener en su casa, un sistema parecido a este para dar carga a esos vehículos. Claro, eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque al final... Si tú lo piensas, un cargador de vehículo eléctrico es como cualquier otra carga que uno puede tener en su vivienda. Puede ser como un horno, como un microondas, como un frigorífico. Simplemente es una carga más que tú le vas a dar el uso que sea oportuno. Vale. ¿Y el equipo a instalar sería algo parecido a esto? El equipo a instalar sería algo parecido. Si quieres lo comento así un poco a grande sí, rasgo. ¿Cuáles son los elementos? Pues básicamente si empezamos por lo que es la cabeza de lo que sería la instalación fotovoltaica, tenemos obviamente lo que es la placa solar, ¿vale? Consistiría en varios como este colocado en nuestro... Pues la placa solar, como te he comentado, que básicamente es la cabeza. Tenemos varias de estas, las montaríamos en lo que sería el tejado con una estructura de aluminio, ¿vale? Y conectando todas entre sí, pues llegarían allá lo que sería el inversor. ¿Qué es el inversor? El inversor es el que transforma la energía que genera el sol, que la capta la placa. Porque la placa, digamos, de ella no sale electricidad todavía como tal, ¿no? Sale electricidad, pero no sale electricidad aprovechable. Entonces, vale. Para que podamos aprovechar esa electricidad, tenemos este equipo, que es el que transforma esa energía eléctrica, vale. que ya es en corriente continua, que es un poco más técnico, vale. la transformaría en corriente alterna, que ya es la que podemos aprovechar porque para la placa genera para corriente continua. Efectivamente, efectivamente. Vale. De ahí pasaría el inversor. Pasa el inversor. Tenemos aquí lo que sería un cuadro de protecciones de la parte de la parte solar y lo que sería ya una simulación de un cuadro de una vivienda, ¿vale? Y ahí estaría el interconexionado para la salida aprovechable de energía eléctrica del inversor, pues ya que fuera hasta el cuadro de nuestra vivienda. O sea, entiendo que del inversor ya sale energía que se puede aprovechar en una vivienda. Eso es. Correcto. Imagino que habrá diferentes capacidades y potencias sí, dependiendo sí. a lo mejor del aparato, pero sobre todo de placas, ¿no? Como... Sí, en placas, pues habitualmente, desde que se empezó, pues había placas de 20 vatios, 30 vatios, ahora hay hasta de 650, 700. Entonces, pues el rango es una barbaridad. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí es de 540. Y de inversores, pues más de lo mismo, incluso muchísima más variedad. Este en concreto es de 4.200 vatios, pero los hay desde 500 vatios hasta 250 kilovatios, por ejemplo. Todo va a depender muy mucho de la capacidad que yo tenga en mi hogar de montar más o menos placas. Eso es. Vale, entonces se me ocurre, si yo tengo una casa grandísima con una azotea muy aprovechable y puedo montar un montón de placas de estas, es fácil que tenga remanente de energía después de cargar mi vehículo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía, pues, es lo dicho, al final, tú puedes priorizar aprovechar la energía solar para cargar tu vehículo eléctrico, vale. en caso de que tengas un cargador en la casa. Únicamente para el coche, ¿se puede? Se puede poner única y exclusivamente para el coche, al fin y al cabo es simplemente que la única salida de carga a la que esté conectado el inversor sea ese cargador de vehículo eléctrico. Vale. Pero si tienes mucha energía y te sobra después de estar cargando tu vehículo eléctrico, obviamente la vas a querer aprovechar para todo tu consumo de la vivienda, para el frigorífico, horno, lavadora, etc. Bueno, Javier, entonces partimos ya de la base de que yo cojo, instalo este equipo o uno similar en mi casa y lo pongo a funcionar. ¿Qué garantías tengo yo o cómo puedo controlar que efectivamente mi vehículo se está cargando con energía solar y no con la empresa suministradora que tengo yo por cargo? ¿Cómo lo podemos eso gestionar? Es muy fácil. Hay distintas marcas en el mercado que tienen muy avanzado lo que es la integración de lo que es la energía fotovoltaica junto con
un cargador de vehículo eléctrico. Entonces, por medio de equipos que tienes que añadir a lo que es la instalación, ¿vale? Para poder controlar esos flujos de energía, pues por medio de una aplicación móvil de estas marcas, puedes poder controlar lo que está generando de energía solar, la energía que está consumiendo en toda la vivienda, la energía que está consumiendo en concreto lo que es el vehículo eléctrico, la energía que necesitas o exportas hacia la red eléctrica porque te sobre. A que también podemos exportar y podemos exportar. En ese caso nos compensa económicamente con lo que exportamos. Vale. Pero a lo que yo me refiero también, yo puedo tener la garantía de decir, no, es que yo quiero que cuando yo por la noche conecte mi coche para cargar al cargador que hemos instalado, ¿yo puedo garantizarme de que se va a cargar única y exclusivamente con energía generada de esas placas? Sí, porque ya te digo, diversas marcas tienen distintos tipos de opciones, distintos tipos de opciones para poder cargar lo que es el vehículo eléctrico. Mi sistema que he instalado entre placas y cargador, oye, durante el día perfecto, me inyectas corriente a la casa, pero por la noche yo quiero tener un remanente para los 10, 15, 20, 50 kilovatios que necesite mi coche, que me lo genere de esa energía que hemos tenido. Para eso lo que harían falta sería un sistema de batería, porque por la noche, obviamente, claro, las placas. Un sistema de batería adicional. Durante el día, por ejemplo, pues tú puedes programar para decir, oye, mira, quiero que de 12 de la mañana a 4 de la tarde el cargador de vehículo eléctrico solamente funcione cuando tengo suficiente energía solar para que solamente con energía solar se cargue el vehículo. Que quiero que cuando haya 4 kilovatios generados de energía solar, ya lo restante lo coja de la red para también cargar el vehículo. Se puede hacer de distintas maneras. Sí. Vale, correcto. Bueno, entrando en la tostada, como se suele decir. Es lo interesante. ¿Qué puedes suponer? ¿Qué coste tendría aproximadamente? No quiero tampoco que te mojes en el céntimo. Uh-huh. ¿Pero qué nos podría suponer aproximadamente montar un equipo que nos suministrara algo de corriente en nuestra casa, pero que también nos facilitara el poder cargar nuestro vehículo eléctrico? Pues así a priori, hablando a grandes rasgos, por ejemplo, un inversor de 5 kilovatios, un cargador de vehículo eléctrico monofásico de 7,4 kilovatios, que es más o menos el habitual y el estándar. Una en placa 5 kilovatios y medio, para tenerlo un poco sobredimensionado, a grandes rasgos te puede salir por unos 8.000 euros, más o menos, por ahí suele andar el precio. Tendríamos, digamos, garantizado la carga de nuestro vehículo eléctrico con energía solar, y aparte seguramente con esa energía tendríamos algo de remanente para inyectarlo en nuestro hogar y que la factura de la luz también sería un poco. Claro. Vale. Hemos aparcado el coche justo a la entrada que tiene un cargador eléctrico. Sí, sí. Es operativo y lo podemos probar y ver. Vamos a ello. En marcha. Vamos a ello si quieres. Perfecto. Bueno, pues vamos a probar entonces. Aquí tenemos el artículo libre. Tomado la licencia de aparcar aquí. Es todo vuestro. Vamos a preparar. Aquí tenemos el cargador. Voy a coger el cablecillo. Preparado. Alterna, el otro que tenemos al lado sería para corriente continua, ya para los cargadores públicos de alta potencia. Y vamos a entrar con la tarjetita. Pone la tarjetita, ¿no? Pasamos la tarjeta, nos pone ya carga habilitada. Que se vea lo del cartel. Ahí lo puede ver. Ya nos pone carga habilitada. Podemos conectar el cable. Entonces, si no conectamos podría. El cable. Ahí está. Y carga habilitada, la luz se nos pone en azul. E imagino que el vehículo, efectivamente. El vehículo ya nos está admitiendo la carga, con lo cual lo estaríamos cargando. Javier, yo creo que hemos resuelto todas nuestras dudas, que está todo perfecto, totalmente claro. Y nada, pues daros las gracias a Coto por venir, siempre. Por vuestra agilidad y lo rápido que lo hemos montado todo, que hemos preparado todo. Nada, espero que se haya resuelto las dudas y si alguno tiene alguna más, dejármelo en comentarios, contactaremos con ellos o daremos el contacto también, o si os queréis poner directamente en contacto con Almacén. Bueno, nada, Javier. Muchísimas gracias y si tenemos cualquier otra idea referente al tema, pues contactaremos. Sin problema, siempre estamos bienvenidos. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.